Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a una nueva sesión del miércoles portador. En esta segunda sesión vamos a desarrollar el tema Sistema de Gestión de Inocuidad, Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos, Sistema HACCP, para el cual hemos invitado a nuestra expositora Erika Rivas, quien va a desarrollar el siguiente tema relacionado al tema de HACCP. Erika es representante de FSQ Global Consulting. Pero antes de darle pase a nuestra expositora, quisiera invitarlos a todos a que puedan formular sus preguntas en el chat porque la expositora va a estar respondiéndolas al finalizar su presentación. Y bueno, sobre todo también que puedan completar la encuesta. Muy buenos días, Erika. ¿Nos logras escuchar? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, Erika. Adelante, por favor. Muy bien, primero, buenos días, gracias por su atención en este webinar que vamos a desarrollar, que tiene una duración de 1 hora, luego del cual vamos a estar atentos a cualquier pregunta. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar en esta mañana es el sistema de gestión de inocuidad, análisis de peligros y puntos críticos de control. Muy bien, como definición de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, de acuerdo a GFSI, es una serie de normas, políticas y procedimientos definidos destinados a garantizar el suministro seguro de alimentos y proteger la salud pública. De acuerdo a la definición de ISO 22000, lo entendemos como un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr los objetivos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Muy bien, en este marco, dentro del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el sistema HACCP es un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros significativos para la inocuidad alimentaria. El sistema HACCP es la piedra angular de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, va a ser la columna vertebral de nuestro sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Un poco viendo la historia de cómo se desarrolla y cómo se aplica el sistema HACCP, esto inicia en el año 60 con un requerimiento de asegurar los alimentos inocuos para los astronautas. Y luego ya ha sido desarrollado y adaptado a diferentes reglamentos. En este tema podemos ver aquí que antes de lo que es el sistema HACCP, la evaluación era más al producto terminado. Entonces ya luego se vio un enfoque más preventivo y ya, por ejemplo, lo que es FDA y USDA también empezaron a aplicar varios reglamentos enfocados en los principios del sistema HACCP, ¿no? Y también el Codex, dentro del Código Alimentario de Higiene, también desarrolló las directrices para los principios del sistema HACCP. La primera versión salió en 1993 y podemos ver que actualmente hubo una última revisión en el 2022, que también lo vamos a comentar en este webinar. Muy bien, el sistema HACCP entendemos como un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? El sistema HACCP no es un sistema riesgo cero, pero está diseñado para minimizar los peligros relacionados a la inocuidad de los alimentos. Es sistemático y también se basa en evidencia científica. Es importante en este tema, pues, a la hora de elaborar los planes HACCP, poder tener un soporte de evidencia científica, bibliográfica, estudios que puedan ayudarnos a sustentar este plan. Identifica los peligros específicos y las medidas para su control. Se centraliza en la prevención, es dinámico, se adapta a nuevos diseños, nuevos equipos.
y requiere pues el compromiso de la alta dirección y del todo el personal. Y también requiere una gestión de las diferentes áreas dentro de la organización, como producción, mantenimiento, compras, calidad, entre otras, y es compatible con los diferentes sistemas de gestión de calidad. Muy bien, ¿por qué el análisis de peligros y puntos críticos de control? Pues a nivel global, pues, ha habido un incremento de la demanda por el sistema HACCP debido a que eso nos va a permitir reducir los incidentes causados por alimentos contaminados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la figura podemos observar pues que diariamente nosotros vemos noticias, leemos noticias relacionadas a diferentes retiros de producto del mercado, ¿no? Los cuales requieren una investigación, ¿no? En este marco, por ejemplo, FDA, con otros organismos como el CDC, pues realizan diferentes investigaciones de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, es una preocupación, pues, de los consumidores, los clientes, las autoridades reglamentarias, entre otros, que se puedan minimizar los incidentes por alimentos contaminados. En ese caso, en este link que a continuación tenemos en esa diapositiva, podemos observar que cuando se da algún incidente de un alimento contaminado, ¿no?, que conlleva a enfermedades transmitidas por alimentos, se hace una investigación en donde se puede, pues, analizar, se hace una investigación con la empresa, las personas que han estado implicadas en este brote alimentario, ¿no?, para evaluar las causas, ¿no? Y aquí podemos ver, ustedes pueden entrar a este link y pueden revisar el patógeno implicado en ese alimento contaminado. En este caso, por ejemplo, vemos que en noviembre de 2023 se dio un brote relacionado a melocotones y ciruelas contaminados con Listeria monocytogene. Esta investigación ya fue cerrada. Ustedes pueden entrar a este link y revisar toda la investigación al respecto. Muy bien. Aquí también podemos observar, de acuerdo a la estadística que se tiene de los retiros alimentarios, que una de las causas principales de retiros de productos del mercado son por el tema de alérgenos, seguido por salmonela y listeria, ¿no?, que son los principales causas de retiros de productos del mercado. ¿Por qué el HACCP, no? Lo que queremos es minimizar los riesgos de contaminación, ¿no? Como sabemos, hay diferentes causas que pueden estar implicadas a estos incidentes, ¿no? Como materias primas contaminadas, que pueden tener metales pesados, pesticidas, una inadecuada manipulación de las materias primas, por ejemplo, que pierdan la cadena de frío, un cambio en la formulación de un producto que pueda conllevar también a riesgos de inocuidad alimentaria, contaminación cruzada, una inadecuada limpieza, mantenimiento inadecuado, adición errónea de ingredientes, ¿no? Entonces, estas son las principales causas de incidentes producidos por alimentos. En este caso, el HACCP nos va a ayudar a minimizar estos riesgos trabajando en un sistema preventivo. Muy bien, aquí también podemos observar, si ustedes quieren revisar mayor información de incidentes de enfermedades transmitidas por alimentos, pueden ingresar a la página del CDC y ahí pueden revisar toda la información relacionada a un determinado incidente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como podemos observar, nos indican cuáles fueron los productos implicados, en este caso por Listeria, dando como resultado 26 personas enfermas,
23 hospitalizaciones, 2 muertes y estuvieron implicados 11 estados en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante pues, que ustedes también revisen esta información a fin de poder revisar si también algún producto que ustedes procesan también ha podido estar implicado en algún incidente por enfermedades transmitidas por alimentos. Muy bien, entonces, ¿por qué el HACCP? Porque ya habíamos visto, a nivel mundial, pues, hay un aumento de alimentos contaminados, ¿no? Entonces, que en muchos casos puede dar como desenlace, pues, la muerte, ¿no?, de diferentes personas y más que todo personas vulnerables como niños, ancianos, y muchas veces es por la falta de control que se pueden tener en los procesos. ¿Por qué el HACCP? ¿No? Porque es un sistema preventivo. Si ustedes, como les comentaba, requieren una mayor información sobre los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, pueden revisar la página del CDC, que tiene información bastante interesante, ¿no? Tiene estadísticas, tiene data. De acuerdo al CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se calcula que de 50 millones de personas se enferman al año y de estas mueren 3.000, ¿no? Entonces, aquí son datos muy interesantes relacionados a enfermedades transmitidas por alimentos. En esta diapositiva también podemos observar cuáles han sido los últimos casos de alimentos implicados en brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Podemos observar, por ejemplo, aquí carnes cortadas en fiambres que estuvieron contaminados con Listeria monocytogenes, pepinos con salmonella, nueces con E. coli O157, cebollas con salmonella, helado con Listeria monocytogenes, harinas con salmonella. Entonces, es información muy interesante, ¿no? Que ustedes pueden revisar de la página del CDC a fin para que puedan ver cuáles han sido, pues, los microorganismos implicados a determinados incidentes por alimentos contaminados. Muy bien, ¿qué buscamos con la implementación del sistema HACCP? Pues reducir los incidentes de alimentos contaminados, cumplir los requerimientos regulatorios, también requerimientos de los clientes, mejorar las transacciones comerciales, forma parte de un sistema de gestión de inocuidad y calidad alimentaria, también aumentar la satisfacción y confianza de los clientes. Muy bien, dentro de este marco, nosotros nos vamos a enfocar en los principios generales de higiene de los alimentos, en donde aquí se desarrolla los principios para elaborar un plan HACCP, ¿no? En la última revisión que ha habido de este código de higiene en el 2022, han habido algunos cambios, por ejemplo, relacionados al anexo 4 y al cuadro 1, que vamos a revisarla, en donde nos dan herramientas para identificar los PCCs. Muy bien, ¿qué es lo nuevo de esta última revisión de ese código de higiene? Algo muy importante que en esa última revisión se ha comentado es el compromiso de la alta dirección con la inocuidad de los alimentos. Entonces ya Codex nos menciona que se debe mantener establecer y mantener una cultura positiva de inocuidad de los alimentos. Es importante, pues, que la alta dirección y todo el personal tengan el compromiso de producir
y manipular alimentos inocuos, ¿no? Tiene que ver un liderazgo de la alta dirección, ¿no? E involucrar a todo el personal en el cumplimiento de las buenas prácticas de inocuidad alimentaria, concientización de la importancia de la higiene de los alimentos por parte de todo el personal de la empresa, una adecuada comunicación con todo el personal y también que se tengan los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento eficaz del sistema de higiene de los alimentos, ¿no? Entonces, digamos, ya en esta revisión, esta última revisión que se ha tenido, podemos observar que ya se menciona el tema cultura de inocuidad de los alimentos, ¿no? Como ya es un requerimiento exigido por muchos esquemas GFCI. Entonces, ya dentro de lo que es el análisis de peligros y puntos críticos de control del Códex, también ya lo define el término cultura. Entonces, tenemos que tener un compromiso de la alta dirección de una cultura de inocuidad. ¿Qué más nos dice el Códex? Es importante tener programas prerequisitos, ¿no? Estos programas prerequisitos se incluyen las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura o fabricación, ¿no? Así como procedimientos de capacitación y trazabilidad, ¿no? Que van a permitir, pues, que se establezcan las condiciones ambientales y de funcionamiento que sientan las bases para la aplicación de un sistema HACCP. Entonces, aquí algo importante que hay que tener en cuenta es que los programas prerequisitos van a ser la base en donde vamos a nosotros a edificar nuestro plan HACCP. Muchos de los retiros del mercado muchas veces se dan por incumplimientos de programas prerequisitos, que lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, dentro de los programas prerequisitos, incluyen las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, capacitación, trazabilidad, entre otros. Dentro de este marco también, lo que es FDA también menciona las buenas prácticas de manufactura en el reglamento 21 CFR 117, subparte B. También menciona todas las buenas prácticas de manufactura que tienen que cumplir las empresas que procesan alimentos. Muy bien, entonces, como base para la implementación de un sistema HACCP, tenemos que tener programas prerequisitos adecuadamente establecidos, ¿no? Eso abarca desde la producción primaria, desde la producción de, por ejemplo, productos frescos, control de pesticidas, control de agua, los temas de trazabilidad. Es importante el control de plagas, la gestión de proveedores, la calibración, el manejo de residuos, la gestión de alérgenos. Entonces, es importante que los diferentes programas prerequisitos estén adecuadamente implementados para minimizar peligros. También otros programas que podemos considerar, es control del agua, programa de retiro del mercado, trazabilidad, transporte, entre otros. Muy bien, también en muchas empresas también se requiere también tener programas de monitoreo ambiental, ¿no? Que nos permita también poder identificar si pudieran estar presentes patógenos ambientales y de deterioro dentro de las instalaciones. Muy bien. Habíamos visto entonces en este marco que la base de la implementación de un sistema HACCP son los programas prerequisitos. Muy bien, para yo aplicar el sistema HACCP, voy a requerir 12 pasos y 7 principios. Vamos a ir revisándolos y vamos a ver también cuáles han sido algunos de los cambios que se han dado
en esa última revisión. Muy bien. Primero, para nosotros implementar un plan HACCP, es importante asegurarnos, pues, de tener un equipo multidisciplinario de diferentes áreas que cuente con la experiencia, las competencias, para elaborar un plan HACCP y que se base, pues, esto en evidencia científica, bibliográfica, códigos de práctica, entre otros. Es importante también hacer una adecuada descripción del producto, tener claro cuál es la composición, la estructura física, química, biológica, los métodos de conservación, las características del producto, las condiciones de almacenamiento, los métodos de distribución, el etiquetado, el tipo de consumidor. Entonces, es importante detallar adecuadamente todo esto dentro de la descripción del producto. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos a la hora de realizar la descripción de nuestro producto a fin de cumplir también referencias legales, referencias de clientes y asegurarnos, pues, que toda la información esté completa dentro de esta descripción del producto. Como aquí podemos ver el ejemplo para esta uva fresca, ¿no? Donde se definen las características, la composición, características físico-químicas, organolépticas, la forma de consumo, entre otros. Muy bien, también es importante definir el uso previsto del producto, ¿no? A quién va dirigido. Es importante también tener en cuenta cómo se va a utilizar, cómo se va a manipular, cómo se va a consumir este producto, si hay algún grupo vulnerable de la población que, digamos, podía haber un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas mayores de 65 años, que es una población de riesgo, o personas inmunocomprometidas, o mujeres embarazadas que son más vulnerables a un tema de contaminación por un alimento que podría luego traer consigo enfermedades y, en casos más graves, la muerte. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta cuál es la población vulnerable también cuando yo voy a establecer a quién va dirigido mi producto. Dentro de la población vulnerable, por ejemplo, de acuerdo a la estadística, 1.600 personas cada año en los Estados Unidos se enferman de listeria. Y más de la mitad son adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores con listeria casi siempre son hospitalizados y lamentablemente uno de cada seis muere, ¿no? De acuerdo al CDC. Entonces, por eso también es importante establecer si hay un grupo vulnerable de la población que tiene más riesgos al consumo de determinado alimento. Muy bien. El paso 4 es establecer un diagrama de flujo. Es importante que el diagrama de flujo esté adecuadamente detallado, definiendo cada una de las etapas del proceso, desde la recepción hasta el despacho, y en algunos casos hasta la distribución, dependiendo del alcance de nuestro plan HACCP, ¿no? Es importante que este diagrama de flujo sea detallado, se definan todas las operaciones del proceso. Y luego, el quinto paso es realizar la verificación in situ del diagrama de flujo. Eso también es muy importante. Asegurarse que esta verificación del diagrama de flujo se realiza y con el equipo HACCP se considera diferentes horarios, por ejemplo, turno día, turno noche, entrevistar al personal, ver qué cambios podrían haber. Muchas veces se observa que cuando una empresa tiene alta producción, a veces realizan modificaciones en los procesos, ¿no? O es diferente el proceso en turno día y turno noche. Entonces, todas las diferentes
características hay que considerarlo cuando realizamos la verificación del diagrama de flujo. Muy bien, el paso 6 es el primer principio, la identificación de peligros. Es importante que nosotros listemos todos los peligros potenciales que podrían estar relacionados a nuestro proceso y al producto que elaboramos, ¿no? Es importante que asociemos los diferentes peligros a cada etapa del proceso. ¿Qué tipo de peligros podemos considerar? En este caso pueden ser peligros biológicos, químicos, físicos. Dentro de los peligros biológicos tenemos peligros relacionados por bacterias, como Clostridium, Salmonella, Listeria, virus, como hepatitis, rotavirus, hongos, algas, parásitos. Entonces, tenemos que evaluar si esos peligros podrían estar presentes o no en nuestro producto. Entonces, tenemos que, en base a información científica, yo les sugiero que ingresen a la página de FDA, del CDC, del USDA, que hay mucha información interesante, ¿no?, relacionado a los peligros biológicos. Hay información, data, estadísticas, que es muy, muy interesante, que les va a servir a la hora de elaborar su análisis de peligros. De acuerdo al CDC, los 5 principales patógenos relacionados a enfermedades transmitidas por alimentos son norovirus, salmonella, clostridium perfringens, campylobacter y estafilococcus aureus, ¿no? Estos son los 5 principales patógenos relacionados a enfermedades transmitidas por alimentos. Y de las 5 principales patógenos que causan muertes, tenemos Salmonella, Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, norovirus, Campylobacter y Staphylococcus aureus. Entonces, este es un poco de acuerdo a la estadística que tiene el CDC de las diferentes investigaciones que realizan, relacionados a enfermedades transmitidas por alimentos, que lo van llevando ya hace muchos años, y esta información está disponible en la página web. Ya al finalizar les podemos pasar los links sin ningún inconveniente. Muy bien, entonces, como habíamos visto, es importante que nosotros analicemos cuáles son los peligros biológicos que podemos estar relacionado a los productos que procesamos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar algunos casos de retiro de producto del mercado debido a contaminación con Listeria, ¿no? En este caso, también ustedes pueden ingresar a la página del USDA y también hay información relacionada a retiros de productos como carnes, huevos, embutidos. Ellos se encargan de toda la investigación relacionada a estos retiros de alimentos del mercado. Si ustedes revisan los informes de la Comunidad Europea, del RAF, podemos observar que en el 2022 las causas principales de alertas alimentarias han estado relacionados a peligros biológicos como salmonella, ¿no? Salmonella es una de las principales causas de notificaciones por el RAF, ¿no? En este caso, y aquí indican los países de origen y cuántas notificaciones se han dado. Entonces, es muy importante
que podamos revisar pues, la información relacionados a los peligros biológicos que pueden estar presentes. También en este cuadro se mencionan peligros químicos también, que han estado relacionados a notificaciones del RAF, como residuos de pesticidas y también aflatoxinas en diferentes países como Egipto, la India, Turquía. Entonces, también, por ejemplo, a la hora de que ustedes realicen su análisis de peligro, es importante que puedan revisar todas estas fuentes de información, como son FDA, la página del CDC, la página del RAF, que también tiene la ventaja de que pueden exportar toda esta data a un Excel, ¿no? Y al final les puede servir esta información porque pueden ustedes buscar la información por producto, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a la hora de evaluar tanto la probabilidad como la gravedad de los diferentes peligros. Esperamos unos segundos para que la expositora se pueda reconectar. Muy bien, ¿me escuchan? Disculpen que parece que se fue la conexión, pero ya regresamos. Muy bien, nos quedamos en las principales notificaciones del RAF. Como les comentaba, podemos observar que en el 2022 las principales notificaciones del RAF se han debido a temas relacionados a salmonela, pesticidas y también a aflatoxinas. Muy bien, peligros químicos. También podemos nosotros identificar diferentes peligros químicos en nuestros procesos. En este caso pueden estar relacionados a peligro por pesticidas, por alérgenos, por dioxinas, por migración total, por envases de plástico, sustancias de limpieza. Entonces también es importante que podamos revisar los diferentes peligros químicos que pueden estar implicados en una contaminación de nuestros productos. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página del RAF, podemos también observar cuáles son los principales peligros químicos que se han dado, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, observar en la página del RAF que se han dado varios casos de productos notificados por la presencia de pesticidas. Entonces, es importante que evaluemos qué peligros químicos podemos tener dentro de nuestros procesos y productos, como pueden ser pesticidas, metales pesados, entre otros.
Muy bien. En el 2023 también se han dado diferentes notificaciones por la presencia de pesticidas en alimentos, siendo los principales el clorpirifos, ¿no? Como uno de los pesticidas en donde ha habido retiros y notificaciones de diferentes contenedores que han ido a la comunidad europea. Entonces, aquí también es un trabajo que hay que trabajar con los proveedores de materias primas para asegurar que se cumplan con los pesticidas. Muy bien. Otro peligro químico está relacionado a los alérgenos, ¿no? Es importante también evaluar qué alérgenos podemos tener presentes dentro de nuestras instalaciones. Como habíamos visto en diapositivas anteriores, una de las causas principales de retiro de productos del mercado es por la presencia de alérgenos, ¿no? Esos alérgenos es muy importante evaluarlos, dado a que mínimas cantidades pueden causar reacciones alérgicas, ¿no? Y muchas de ellas son mortales. Del 1 al 2% de la población sufre alergias por alimentos. Entonces, también es importante que evaluemos los peligros relacionados a alérgenos. En este cuadro también podemos observar que de los retiros de mercado por alérgenos, se observa que un mayor porcentaje es por el tema de un etiquetado errado. Entonces, tenemos que nosotros establecer también programas, prerequisitos relacionados al control de la etiqueta, ¿no? Para asegurarnos de que toda la información de la etiqueta esté completa y no se haya omitido algún ingrediente que podría tener algún componente alérgeno. Otros casos también de retiros por alérgenos son por una terminología incorrecta, información que no ha sido rastreado del ingrediente, también un contacto cruzado en el proceso, que también podría traer consigo la contaminación. Dentro de los principales alérgenos tenemos la leche, el huevo, el maní, el pescado, el trigo, la soya. A partir de este año también se insertó el ajonjolí como un nuevo alérgeno para lo que es la norma de etiquetado de Estados Unidos. Muy bien, peligros físicos. Los peligros físicos también son importantes evaluarlos. Por ejemplo, podemos nosotros observar que se han dado diferentes retiros de producto del mercado debido a la presencia pues de astillas de vidrio, piezas plásticas, y se han dado, si ustedes revisan la información de FDA o de la Comunidad Europea, podemos observar que se han dado varios casos de retiro por peligros físicos. Es importante controlar estos peligros durante los procesos de producción, así también como durante la recepción de la materia prima. Estos peligros físicos, como podemos observar en estas imágenes, pueden darse en el proceso debido a falta de mantenimiento de equipos, de infraestructura, de parihuelas de madera, de tornillos, pernos, también por incumplimiento de las buenas prácticas de higiene del personal. En este caso, puede darse por pestañas postizas, por envolturas de caramelos, entre otros. Entonces, también es importante, pues, poder identificar los peligros físicos que podrían estar presentes dentro de nuestros procesos.
Dentro de lo que son las fuentes de peligros potenciales, tenemos las materias primas, como lo hemos visto, por la presencia de pesticidas, metales pesados, el diseño de la planta también es muy importante para minimizar peligros por un inadecuado diseño. También pueden haber peligros relacionados al diseño de los procesos, a factores intrínsecos de la producción, debido al personal y a las prácticas de almacenamiento y distribución, ¿no? Por eso es importante que cuando se analice los peligros, sea etapa por etapa, a fin de poder identificar cuáles son esos peligros potenciales que pueden estar presentes. Muy bien, entonces habíamos visto, como principio uno, tenemos que identificar los peligros que podamos tener en nuestros procesos. Una vez que identifiquemos los peligros físicos, químicos y biológicos, tenemos que evaluar estos peligros. ¿Cuál es la probabilidad de la ocurrencia? Y también, ¿cuál es la gravedad o severidad de ese peligro? En este caso, cuando hablamos de severidad, tenemos que ver si puede causar alguna enfermedad o, en casos más graves, la muerte, ¿no? Entonces, es importante determinar la significancia evaluando la probabilidad con la severidad o gravedad, en este caso. Entonces, es importante que podamos, en base a la información bibliográfica, fuentes de información, como les decía, pueden ingresar a la página del FDA, pueden ingresar a la página del RAF, al CDC. Hay bastante información que ustedes pueden usar de base para establecer la severidad y la probabilidad. Para establecer la significancia del peligro, se pueden utilizar diferentes matrices. Este es un ejemplo, pero cada empresa decide cuál es la metodología que van a usar para establecer si ese peligro es significativo o no para mi proceso. Cuando hacemos un análisis de peligros, tenemos que evaluar, como habíamos visto, la significancia de ese peligro. En el caso de lo que es la gravedad, es importante poder observar si ese peligro, como vemos en el caso de este lado, vinculado a brotes de listeria, ha causado enfermedades a dos personas implicadas en esta alerta, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el historial de listeria en helados, vamos a ver que tiene una alta gravedad, ¿no? Hay personas que pueden hasta morir debido a una listeriosis. Y también tenemos que ver cuál es la probabilidad de que ese helado se contamine con listeria, en base a la evaluación de la probabilidad y la gravedad. Definiremos si es un peligro significativo o no para nuestro proceso. Entonces, cuando hablamos de un peligro significativo, es un peligro que tiene el potencial de causar enfermedad o lesionar la salud de un ser humano cuando el alimento es consumido, ¿no? Para determinar el peligro significativo, en este caso, vamos a evaluar la probabilidad y la gravedad de ese peligro asociado. Muy bien, una vez que yo he identificado los peligros significativos, yo tengo que identificar cuáles son las medidas de control que yo voy a
considerar cuáles van a ser las medidas de control y en qué etapa yo las voy a establecer, ¿no? Con el fin de controlar un peligro. Estas medidas de control deben ayudar a eliminar, controlar o reducir el efecto de un peligro a niveles aceptables. Muy bien. ¿Qué tipos de medidas de control podemos nosotros considerar? Por ejemplo, en lo que es la pasteurización, aplicaremos tiempos y temperaturas, en procesos de acidificación, control del pH. En algunos casos, por ejemplo, se adicionará sal como en un proceso de encurtido o en un proceso de secado se reducirá la actividad de agua, ¿no? Entonces, tenemos que establecer cuáles son las medidas de control que vamos a aplicar para cada uno de los peligros significativos que hemos identificado. ¿Qué otras medidas de control podemos nosotros considerar? Si tenemos un peligro químico por presencia de pesticidas, pues dentro de las medidas de control trabajaremos lo relacionado con el control de proveedores, control de las cosechas, especificaciones de las materias primas con los proveedores, a fin de asegurarme de poder controlar o minimizar este peligro. Muy bien, una vez que yo he hecho mi análisis de peligro, he identificado mis peligros significativos en cada etapa del proceso, yo tengo que establecer cuáles son los puntos críticos de control. Un punto crítico de control es una etapa en la cual el control puede ser aplicado, ¿no?, para prevenir, eliminar o reducir los peligros relacionados a la inocuidad de los alimentos a niveles aceptables. Muy bien, es importante que nosotros establezcamos cuáles son los puntos críticos de control en nuestros procesos, ¿no? Para eso podemos utilizar el árbol de decisiones que está en el anexo 4 del códex, en donde tenemos que nosotros hacernos diferentes preguntas. ¿Es posible controlar el peligro significativo en esta fase hasta un nivel aceptable por medio de programas prerequisitos? Si es sí, no es un PCC, y si es no, seguiremos realizando las preguntas. ¿Existen medidas de control específicas en esta fase del proceso para un peligro significativo identificado? Si es sí, seguiremos preguntándonos, ¿en una fase posterior se prevendrá o eliminará el peligro significativo identificado o se reducirá a un nivel aceptable? Si es no, ¿previene o elimina esta fase el peligro significativo identificado o lo reduce a nivel aceptable? Si es sí, es un PCC. Entonces, ustedes pueden utilizar el árbol de decisiones con el fin de identificar los puntos críticos de control de los procesos. Entonces, en esta revisión del Códex Alimentarius, podemos observar que se ha insertado este árbol de decisiones. Muy bien, una vez que ya hemos identificado los puntos críticos de control, es importante realizar la validación. Es importante establecer cuáles son los límites críticos y esos tienen que estar validados. Es importante validar esos límites críticos dentro del de las validaciones. Es importante, pues, revisar normas de referencias para hacer estas validaciones. Aquí, por ejemplo,
tenemos el link de las directrices de validación de medidas de control de la inocuidad de alimentos del CODES, que también es una guía bastante interesante que nos indica cómo podemos realizar la validación. Muy bien. ¿Qué entendemos por un límite crítico? Son los criterios que distinguen lo aceptable de lo no aceptable, lo inocuo de lo no inocuo. Entonces, ¿qué nos dice la guía Codex? Que tenemos que validar los límites críticos de control. Para esto, pues, pueden ustedes buscar diferentes referencias bibliográficas, hay datos publicados, por ejemplo, ustedes pueden entrar al USDA y pueden bajarse, hay una guía también para realizar validaciones que está en español, aquí también les hemos dejado el link para que ustedes puedan entrar y revisar la información de cómo podrían realizar la validación de los límites críticos. También pueden haber modelaciones matemáticas, lineamientos normativos, mejores prácticas de la industria, entre otras pueden ser referencias que les sirvan para realizar la validación de los límites críticos. Los límites críticos pueden ser variables, pueden ser temperatura, tiempo, pH, humedad, disponibilidad de cloro, entre otros, ¿no? Ya en base a la información y la validación de los límites críticos, establecerán cuáles van a ser los criterios a utilizar. Muy bien, entonces, como les comentaba, hay diferentes fuentes de información que pueden utilizar ustedes para poder realizar la validación de los límites críticos. Muy bien. ¿En qué se diferencia un punto crítico de control de un programa prerequisito? Cuando hablamos de un punto crítico de control, estos se aplican específicamente a los procesos. Estos controlan un peligro específico, son parámetros medibles y deben ser validados, monitoreados y verificados. Muy bien, una vez que yo he identificado mis puntos críticos de control y he validado mis límites críticos, yo tengo que realizar el monitoreo de los PCCs. Es importante que ese monitoreo se realice con una frecuencia adecuada y definir qué voy a monitorear, ejemplo, temperatura, humedad, presión, dónde, en el autoclave, en la tienda de desinfección, cómo voy a monitorear, cuáles van a ser los equipos que voy a utilizar, cada cuánto tiempo, quién va a encargarse del monitoreo, todo eso tiene que estar adecuadamente definido, ¿no? ¿Por qué es importante el monitoreo? Porque nos permite identificar cuando un punto crítico de control se encuentra fuera de los parámetros. Identificar problemas antes que ocurran, establecer con exactitud cuál fue la causa del problema y prueba una adecuada diligencia. Como se dice, si no está anotado, no sucedió. Entonces, es importante que se realice el monitoreo de manera adecuada. Es importante que se revise toda la información relacionada al monitoreo de los puntos críticos de control. Capacitar al personal también es muy importante, capacitar al personal que realiza el monitoreo de los puntos críticos de control. Y también es importante que la persona que realiza el monitoreo de los PCCs revise los documentos y deje su firma y sus iniciales, ¿no? Eso lo pide también el Códex. Muy bien. ¿Qué pasa si hay una desviación de los límites críticos de control? Yo tengo que establecer, pues, acciones correctivas. En este caso, es toda acción a tomar cuando los resultados del monitoreo me indican
que el PCC está fuera de control. Es importante que estas acciones correctivas sean adecuadamente establecidas, se tengan procedimientos para definir qué hacer con el producto implicado en la desviación del PCC. Es importante establecer la causa de la desviación, quién es la persona responsable para realizar la acción correctiva, registrar los detalles de las acciones correctivas tomadas, ¿no? Y también es importante revisar de manera periódica las tendencias y garantizar que las acciones correctivas han sido eficaces. Muy bien, aquí también podemos ver en esta nueva revisión del Códex cuál es la tabla que se usaría para realizar identificar nuestros puntos críticos de control, establecer los límites críticos, definir cómo vamos a monitorear, cuáles serían las acciones correctivas que vamos a considerar. Muy bien. Sexto principio. ¿Qué nos dice la guía Códex? Tenemos que establecer procedimientos de validación y verificación para confirmar que el plan HACCP está funcionando de manera eficaz. En esta revisión de la guía Códex del 2022, nos indica que antes de que se pueda aplicar el plan HACCP, es necesario validarlo, ¿no? Esto consiste en asegurarse que el conjunto de los siguientes elementos es capaz de controlar los peligros significativos. En este caso, ¿qué tenemos que validar? Tenemos que validar la identificación de los peligros, los datos de soporte, validar los PCCs, los límites críticos, las medidas de control, la frecuencia. También tenemos que validar qué monitoreo se va a realizar, las acciones correctivas. Entonces, antes de implementar el plan HACCP, tenemos que validarlo. Y luego que ya el plan HACCP está implementado, tenemos que realizar las verificaciones con una frecuencia adecuada, ¿no? En este caso, la verificación nos va a permitir asegurar que los alimentos son inocuos. Es importante establecer en qué va a consistir nuestros procedimientos de verificación. Verificación es la aplicación de procedimientos, métodos, ensayos y otras evaluaciones adicionales al monitoreo para determinar el cumplimiento del plan HACCP. En este caso, ¿qué actividades de verificación podemos considerar? Por ejemplo, la revisión de los resultados del monitoreo de los PCCs, revisar los registros de las acciones correctivas, cuáles han sido las desviaciones, cuál fue el destino del producto final. También podemos realizar análisis del producto terminado, análisis de las superficies, también para establecer, digamos, que nuestro plan HACCP es adecuado, realizar muestreos y análisis del entorno de la planta para ver algún contaminante, en este caso, como listeria, que es un patógeno ambiental, y por ende es importante tener programas de monitoreo ambiental, así también realizar auditorías, ¿no? Que es otra actividad de verificación que podemos considerar. ¿Cuáles son los beneficios de la verificación? Aumenta el conocimiento y la comprensión del sistema por todo el personal, proporciona evidencia documentada del cumplimiento del plan HACCP,
es una revisión independiente y objetiva, mantiene la confianza en el plan HACCP, también asegura el mejoramiento continuo de nuestro sistema mediante auditorías internas o de tercera parte, y también identifica oportunidades de mejora. Entonces, tanto la validación y la verificación van a trabajar juntos. Validamos, tenemos que validar antes de la implementación del plan HACCP, y una vez implementado, tenemos que realizar actividades de verificación como análisis, auditorías internas, revisión de quejas de clientes, revisión de los registros de monitoreo, entre otros. Y como último paso de la guía Codex y séptimo principio, es importante que tengamos registros de nuestros procesos, ¿no? Hay que mantener los registros necesarios para la aplicación del sistema HACCP. Es importante que estos registros tengan información, por ejemplo, relacionado a la composición del equipo HACCP, al análisis de peligro, cuál fue la información que yo usé como base científica para identificar los peligros del análisis, determinación de PCCs, cómo se determinó los PCCs, cómo se determinó los límites críticos, cuál fue la base científica para establecer los límites críticos, cómo se validaron las medidas de control, cuándo es requerido también realizar una modificación del plan HACCP. Puede ser que se amplíen líneas de proceso, se amplíen nuevos productos, entonces también va a requerir modificar el plan HACCP. Toda esa información debe estar disponible. Muy bien. También es importante que nos aseguremos de que el plan HACCP sea revisado con una frecuencia adecuada, ¿no? ¿Y cuándo vamos a requerir? Pues que se haga una revisión del plan HACCP en los casos, por ejemplo, cuando haya cambios en las materias primas, un cambio relacionado al diseño o ampliación de la planta, nuevos equipos, cambios en los programas de limpieza y desinfección. Puede haber también cambios en el uso previsto del producto, nueva información sobre nuevos peligros que pudiéramos considerar, también cuando hay desviaciones de los PCCs, también cuando hay un caso de retiro del producto del mercado, son algunas situaciones que también podría dar origen a una revisión del plan HACCP. Muy bien, hasta ahí es un poco lo que hemos revisado el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta relacionado a lo que es el sistema HACCP. Muchas gracias, Erika, por tu presentación. Y ahora sí, damos pase a la ronda de preguntas. Así que invitamos a todos los asistentes a que puedan formularlas a través del chat. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo demora la implementación del plan HACCP en una empresa que realmente es un MIPE? Mira, el plazo de duración va a depender de cada empresa, ¿no? Aproximadamente para la implementación de un plan HACCP son 6 meses, pero ese tiempo puede ser menor, ¿no? Pero lo importante es empezar, digamos, ya implementando programas prerequisitos, ¿no? Eso va a ser la base para luego realizar el plan HACCP y también sea mucho más rápido esta implementación. Siguiente pregunta. Con respecto al tema de certificación HACCP, ¿cuánto tiempo te lo otorgan? ¿Ahí existe un plazo de renovación? Eso depende de cada empresa certificadora, ¿no? Y también de la acreditación, ¿no? La certificación HACCP, dependiendo de la empresa acreditadora, puede cambiar. Hay empresas que se renuevan de manera anual y en otras el certificado dura 3 años. Eso va a depender mucho de cada organismo de certificación.
Siguiente pregunta por parte de Víctor Manuel, que nos dice: ¿cuáles son los peligros más comunes que debemos identificar al implementar el sistema HACCP en la producción de productos agrícolas frescos? ¿Cómo podemos priorizar estos peligros? Muy bien, en el tema de alimentos frescos, de lo que se ha visto en las estadísticas, uno de los principales es por el tema de peligros químicos por pesticidas y metales pesados, ¿no? Yo le invito a que puedan ingresar a los links de la Comunidad Europea, la página del RAF y también del FDA y poder ver un poco el historial de esa información, ¿no? Por ejemplo, en lo que son productos agrícolas. Recientemente han habido notificaciones debido a la presencia, por ejemplo, de cadmio, también en muchos productos como las paltas, por ejemplo, ¿no? Pesticidas también es muy común que se puedan identificar y también dependiendo del proceso, pueden haber algunos productos frescos que han estado relacionados también a peligros relacionados por Salmonella, Listeria y E. coli como las más principales, ¿no? Luego también que nos escriban, podemos pasarles si quieren los links, también de algunas estadísticas que tenemos relacionado a estos incidentes. Siguiente pregunta por parte de Eduardo Flores. Buenos días. ¿Conoceré algunos pesticidas o peligros sobre el mango fresco Ken para la exportación? Mire, en este caso sería bueno que ingrese a la página del RAF y también al EPA, ¿no? Ahí puede encontrar bastante información relacionada a los pesticidas. Siguiente pregunta por parte de Erika que nos dice, ¿podemos comenzar a implementar los prerrequisitos? ¿Esto es válido para acceder a tiendas? Y su segunda pregunta es, ¿quiénes son certificadores de HACCP? ¿Son privados o DIGESA? Muy bien, para la primera pregunta es recomendable, digamos, si aún no tienen implementado un plan HACCP, empezar por los programas prerrequisitos, ¿no? Que van a ser la base para luego implementar el plan HACCP, ¿no? Entonces, estos programas prerrequisitos también van a ayudar también a un mejor ordenamiento. Ejemplo, control de proveedores, trazabilidad, programas de limpieza y desinfección, control de plagas, limpieza y desinfección. Entonces, eso ya va a permitir que esta empresa, ejemplo, si es una MIPE, ya se vaya organizando, ¿no? En el tema documentario, capacitación. Entonces, digamos, si la base de los programas prerrequisitos se implementa de manera adecuada, ya tienes un 50% de la tarea hecha, ¿no? Y también te va a permitir poder acceder, pues, a diferentes retails o supermercados que piden, pues, que ya se tenga por lo menos buenas prácticas de manufactura dentro de las instalaciones. Para la segunda pregunta, hay dos cosas. Yo puedo optar por certificar HACCP, ¿no? Para eso tengo que elegir a una empresa certificadora, como hay varias en el mercado, y tú decidir y optar por esta certificación que, digamos, es opcional, ¿no? Más que todo por requerimientos de clientes. Y lo otro ya es DIGESA, que ellos hacen la validación técnica del plan HACCP, que eso ya es un tema de índole reglamentario, ¿no? Lo que es HACCP como certificación por una entidad tercera, independiente, es opcional, pero por DIGESA ya es un marco reglamentario que tienen que cumplir todas las empresas que procesan alimentos en el Perú. Ok, y bueno, tenemos una última pregunta por parte de Víctor Manuel que nos dice, ¿cómo podemos integrar el sistema HACCP con otro sistema de gestión de calidad que ya tenemos en la empresa? ¿Hay algún software o herramienta que nos pueda ayudar a gestionar esto de manera más eficiente? Digamos, el HACCP va a ser la base, todos los esquemas, por ejemplo, GFSI en este caso, tienen de columna vertebral el sistema HACCP, ¿no? Como software, creo que, bueno, eso va a depender de cada empresa, cómo lo quiera diseñar, lo quiera implementar, pero digamos, el sistema HACCP es dinámico y se adapta, digamos, a cualquier sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Tal vez van a haber algunos pequeños cambios, ¿no?
Lo que sí hay una herramienta que, digamos, hay algunas empresas que aparte del plan HACCP, por ejemplo, les pide por la ley FISMA tener un plan de inocuidad de acuerdo al reglamento de controles preventivos, que es el 21 CFR 117. Si hay un software que ustedes pueden ingresar a la página de FDA, pongan FDA FISMA, y se llama el Plan Builder, ¿no? Este Plan Builder tú lo puedes descargar y te ayuda como que a armar, pues, un plan de inocuidad basado en la reglamentación de controles preventivos, y también hay un software para lo que es elaborar un plan de defensa de los alimentos, ¿no? Entonces, es una herramienta que pueden utilizar algunas empresas que, adicional a tener el plan HACCP, ¿no?, también le soliciten sus clientes, que muchos de ellos exportan a Estados Unidos, también tener un plan de inocuidad. Pero, como les digo, cada empresa decide cuál es el mejor sistema que se adapta a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay muchas empresas que ya no están, han dejado de utilizar registros en formato en papel. Todo es digital, ¿no? Entonces, ya, digamos, manejan teléfonos o tablet y ya jalan toda la información del sistema a un software, ¿no? Como les digo, lo importante es iniciar y ya luego pueden complementar ya, digamos, con las ayudas tecnológicas que sean requeridos de acuerdo al tamaño de cada organización. Perfecto. Nada más te agradecemos, Erika, por tu presentación. Y antes de dar cierre a esta segunda parte, quisiera darte pase para unas últimas palabras. Bueno, agradecerles a todos ustedes que nos hayan podido invitar a este miércoles del exportador. Cualquier duda, consulte, por favor, escríbanos para poder ayudarlos. Y esperamos, pues, que esta charla les haya servido. Igual, los links y toda la información va a estar disponible para que PromPerú luego se las facilite. Muchas gracias a todos. Gracias, Erika. Y también agradecemos a todos nuestros asistentes. Nos estamos reencontrando en la última sesión al lado de la tarde, donde vamos a hablar sobre el comportamiento del consumidor, al igual sobre el tema de inocuidad de alimentos. Así que los invitamos a que se pueda conectar. Muy buenas tardes con todos, que tengan un buen día.